bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida al aire y muchas gracias por la bienvenida fuera del aire, que no tiene nada que envidiarle una a la otra. Nos estábamos acordando hace tanto que viniste, 2015, 2016. Me parece que sí. La última vez que estuve por acá fue en el Sodre. ¿Verdad? Y la penúltima en el Teatro de Verano, me acuerdo que con la murga, una murga, ya los chicos deben tener 50 años, ¿no? Una murga, la Zafada. La Zafada. Sí, con ellos tocamos en el Teatro de Verano, que para mí es un sueño, imagínate. Qué lindo. Vine una vez al Teatro de Verano a ver justamente los carnavales y todo eso, con la ñata contra el vidrio, a envidiar. Eso, y bueno, después la vida me regaló estar al lado de esos duendes. Qué bueno, ahora reencontrarte nuevamente con el público uruguayo. Sí, y esta vez con un plus muy hermoso, porque hacer el interior, otros lugares, no solamente Montevideo, es uno que es del interior también, claro, del interior de la Argentina, tiene una mística muy especial el hecho de llegar a lugares donde siempre uno por las redes sociales ha recibido muchas muestras de afecto. Y ahora poder ir uno a ese lugar es... Es la primera recorrida por el interior que haces de Uruguay. Claro, sí, sí. Le va a seguir lleno de cariño, porque la gente es muy amorosa. Sí, ya lo estamos percibiendo por las redes. Vamos a estar en Rosario, vamos a estar en Tacuarembó, vamos a estar en Salto, en Paysandú, Durazno. Bueno, seguramente me olvido de algo. Ahí la gente de la producción me tirará las orejas, pero... y en Montevideo vamos a estar el 13 de noviembre en el Teatro Mubi, ¿no? Sí, señor. Eso está bueno decirlo ya desde de movida. Sí, reencontrándonos con la gente de Montevideo. Algunos ya están grandes, te digo. Claro. Hay gente que dice, 1,85 m, yo te vi cuando vi. Y alguno te debe llevar a los hijos también, claro, ¿no? Sí, digamos, sí. Algún niño, porque tenés más de 30 años. 32 años de trayectoria. Un montón. Desde que empecé en la calle, pasando la gorra, digamos, sí, ¿no? Tampoco, igual. Y después, desde la tele, que aparecí en la tele de Buenos Aires, ya sí, 20 y pico de años. Ahora, mirás para atrás y te imaginabas todo este carrerún. No. Uno vive, como todo oficio y toda vocación, uno, viste, que vive el día a día, en cumplir día a día, en no decepcionar y no defraudarse el día a día. A ustedes les debe pasar lo mismo. Uh-huh. Y cuando menos te das cuenta, hay una bisagra de algo, o un premio, o un éxito, o un fracaso, o algo que te marca y eso te ayuda a frenar y miras para atrás y decís, pasaron 10 años, 15, 20. Claro. A todos nos pasa lo mismo. Y los payasos no somos la excepción, ¿no? Decías así como que pasa algo, ¿no? También es cierto que hay un momento en la carrera, uno arranca y por lo general, sobre todo en artistas de la dimensión como tú, hay un clic, hay algo, hay un antes y un después, hay algo que marca, digamos, ¿no? Que te cambia realmente y pasás a quizás a la masividad. A otra liga. A otra liga, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó a vos? O si es que algo te pasó. Sí, yo venía de hacer teatro callejero y animar cumpleaños infantiles en los domicilios. Escuela, universidad, si las hay, ¿no? Sin duda. Para un autodidacta. ¿Ya como opinión fijo? Sí, siempre como opinión fijo. Y encontré, conocí en un cumpleaños un productor de televisión de un programa de Córdoba. Y me invitó a participar en un programa de adultos. Entraba 5 minutitos, hacía una cosita. Y ahí es como que algo sucedió, algo prendió, porque es como que la gente esperaba esos 5 minutos para mandar a dormir a los niños después, porque era la noche. Y ahí algo prendió. Y de ahí fue un dominó y llegamos a Buenos Aires al año siguiente, a Canal 13. Increíble. Y de ahí... De ahí un desastre, digamos, que para el cual uno no está preparado. O sea, pasar de la calle, animar cumpleaños, hacer 57 Grand Rex... En medio año. Wow. ¿Cómo fue caminar por la calle de Buenos Aires y que la gente te reconociera? ¿Tenés el anonimato? ¿Cómo se conoce? ¿Tenés el anonimato? No, yo soy el hombre invisible. Claro, sin el maquillaje. Eso te ha permitido disfrutar más de tu éxito. Y supongo, sufrir, ¿no?, también algunas cosas. Una vez me acuerdo que estaba en la puerta de Grand Rex y a mí me gusta por ahí meterme entre la fila de la gente que está esperando, escuchar las expectativas de los chicos, ¿viste? Y un Rex, no sé qué pasaba, que estaba un poco demorada la cosa del prueba de sonido. Digo, bueno, voy a tomar un poco de aire. Y me acuerdo que en ese tiempo, en el 2003, estaba de moda Mambrú, Bandana y Piñón Fijo. Eran los target, digamos. Y estaban los afiches, ¿no? Y yo estaba paradito ahí, tomando sol. Con la carita lavada. Obvio. Y pasan 3 adolescentes y dicen, ¡ay, Mambrú, qué divino, qué este chico, qué sé yo, que me gusta!
bandana, qué hermosa. Y pasa frente al afiche mío y dice, este estúpido no me lo van. ¡No! ¡Ay, qué dolor en el corazón! Creo que esa fue una prueba más difícil que los 57 Grand Prix que hice. Qué difícil. ¿Cómo viviste esta época de estuvimos en confinamiento, el tema de la pandemia? ¿Cómo lo viviste? ¿Hiciste ese espectáculo por streaming? Sí, hice un par de streaming que estuvo bueno. La pandemia, como todo vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? A mí en lo individual tengo que decir que me fue más o menos bien porque no tuve contagio, logré vacunarme las dos dosis. Todavía estoy tratando de sacarme el hisopo de acá de la córnea que me dejaron en Concordia ayer antes de pasar. Pero bien, un beso para la chica. Sí. Un beso para la chica. No, individualmente, Safe, obviamente que colectivamente a nadie le puede ir bien individualmente cuando hay un mundo tan en crisis, ¿no? Claro. Pero sí, hay aprendizajes y eso fue una de las cosas que me pasó hermosas en este tiempo de pausa porque pude hacer streaming y entender un poco esta nueva lógica de los medios. También me sirvió mucho el tema de la colaboración con gente que admiro y amo, como León Gieco, como Pedro Aznar, como Manuel Wirsch, como Rubén Goldín. Empezamos a jugar virtualmente y a hacer videoclip, cada uno en su... Yo soy bastante inquieto, no solamente me gusta tocar mal la guitarra, ni tocar el saxo cloacal, ni hacer payasadas, sino que me gusta editar, me gusta meterme en la parte técnica. Así que, muchachos, si por ahí hace falta alguien. Y me gusta editar y modelar en 3D, y soy bastante metido. Así que hacía mis videoclips y los ponía a los muchachos en algún lugar medio fantasioso, a León Gieco, a mis ídolos de claro. Mi infancia, te podrás imaginar. Así que esa fue otra de las buenas noticias, digamos, ¿no? Qué lindo. Bueno, ahí te vemos con la guitarra, obviamente, queremos escucharte en alguna de las... Bueno, algún popurrí. Además, hoy feriado debe haber un montón de niños en las casas esperando. Antes del popurrí, sábado 13 de noviembre en el Teatro Movie, aquí en Montevideo, después una recorrida por el interior. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver música. Suena contradictorio, pero vamos a ver mucha música. La música se ve. Claro. Se ve, se siente, se escucha y se disfruta en familia. Cada canción es un disparador para un títere, para un show de malabarismo. Este show tiene la dinámica distinta a otras veces. Es unipersonal, estoy solito. Justamente por este lío de la pandemia, no se puede salir con mucha gente. Cada artista que hay arriba del escenario implica dos o tres asistentes y técnicos. Tendríamos que ser un circo en movimiento como lo éramos antes. Así que achicamos la cosa y es unipersonal, pero mantiene la magia y la complicidad que siempre hemos tenido. Creo que viene el ADN del artista callejero, ¿no? Más que nada. Así que sí, va a haber muchas canciones de antes, algunas nuevas y algunas locuras y payasadas también. Qué lindo tenerte aquí en Desayuno, bueno, ¿verdad? Muchas gracias. En nuestro país. Bueno, te escuchamos. Bueno, hago un pedacito de cada una con alguna mezcla de canciones y recomendaciones. Dale. Para los chicos que se chupan el dedo. El dedo es en la mano. Y nunca va a la boca, y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar que el dedo es en la mano, y nunca va a la boca, y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar que esta canción se invoca para defender las bocas, la salud de nuestros dientes, la forma del paladar. Este tema se choca contra las ideas locas. ¿Quién puede pensar que un dedo se hizo para saborear? El dedo es de la mano y nunca va a la boca. Y si alguien se equivoca, yo le quiero recordar. Y otra recomendación para la gente nostalgiosa, los payasos, más que nada cordobeses, cuando sí. Se enamoran de un lugar, antes de conocerlo físicamente, se enamora por los poetas, por la gente. Yo quiero ser murguista, quiero ser artista por un carnaval. Yo quiero andar en barco y cruzar el charco hacia el Uruguay. Yo que en sueños me veo en Montevideo cantando feliz. Yo muchas veces creo que si lo deseo,
llegaré hasta ahí. Yo quiero ser canario, yo quiero ser luna de un barrio oriental. Si quieres que te nombre en algún candombe, vení al Uruguay, vení al Uruguay, quiero al Uruguay, vamos al Uruguay. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué grande, Piñón! ¡Oh, Dios! ¡La sacó del estadio! Muchas gracias. Soy de Talleres, no te olvides. Soy de Talleres de Córdoba. Buenísimo. Recordamos entonces sábado 13 de noviembre, 18:30 horas, Teatro Movie. Entradas en venta en movie.com.uy o en Boletería de la Sala y después en el resto del país. ¿Hay alguna página web o donde puedan entrar para saber? En mis redes pueden estar, pueden ingresar a Instagram. Ahí vamos a hacer algún sorteíto de alguna entrada, alguna invitación especial. En las redes de Piñón y en la de la productora. Tres cuartos. Perfecto. Ahí está toda la información entonces. Bueno, te despedimos con otro fuerte aplauso. Gracias. Bueno, nos vamos a ver el resumen de lo que pasó.